Saludos, bienvenidos a un nuevo capítulo de TCG Factory. Hoy vamos a hablar de la leyenda del cerezo que florece cada 10 años. Juego original de la editorial francesa Hielo que copublicamos junto a la editorial, en este caso chilena, Fractal Juegos. Igual que el Fairy Tail, igual que el Rides. En este juego, entre 2 y 4 jugadores, a partir de 8 años de edad, se van a convertir en recolectores. Pero en recolectores especiales. Cuenta la leyenda que existe un cerezo que florece únicamente una vez cada 10 años. Sí, no sé, como el título del juego, efectivamente. Pero es que sus flores son mágicas y el cerezo también es mágico. Y pues ahí se lanza todo el mundo a recoger las flores antes de que se marchiten. Porque aquel que consiga recoger no la mayor cantidad de flores, sino la mejor cantidad, podríamos llamarla, de flores, recibirá los deseos del cerezo mágico. Nos encontramos ante un juego con mecánicas de forzar la suerte, un juego muy familiar y un juego con mecánicas también de colección de lotes, lo que en inglés se conoce como set collection. Estos son los componentes que nos vamos a encontrar dentro de la caja del juego. Tenemos 96 florecitas de plástico divididas en 6 colores. Uno de ellos negro y otro blanco, lo digo aparte porque es importante para la mecánica del juego, luego lo vamos a ver. Una bolsa de tela donde vamos a meter las flores, una pantalla de cartón de gran calidad, muy grueso, que además pues está, se puede colocar de esta manera así para que todo lo que se vaya poniendo en la parte de detrás de esta pantalla quede fuera del alcance de la vista del resto de los jugadores, es decir, va a ser secreto. Cada uno de los jugadores va a empezar con una de estas pantallas, cada una de ellas tiene una ilustración diferente, así que pues cada uno elige la que quiera. Y por otro lado tenemos tres cartas, son lo que el juego denomina cartas de maestría, que por un lado son, tienen el borde azul, es el modo básico con el que se recomienda empezar a jugar, y por el otro lado tienen el borde rosa, que es el modo, digamos, avanzado, y que va a permitir una mayor interacción entre los jugadores y por tanto más cachondeo y más diversión. Al principio de la partida y dependiendo del número de jugadores, se colocarán las tres cartas de maestría en el centro de la mesa, con el color azul o el color rosa, dependiendo del modo de juego que escojamos, para que todos las vean. Luego vamos a explicar lo que hacen, porque en mi opinión esto es lo que hace, lo que diferencia a este juego de la leyenda del cerezo de otros juegos con mecánicas de forzar la suerte. Y meteremos las flores dentro de la bolsa, un número de flores determinado dependiendo del número de jugadores. Las reglas te lo especifican y además tiene un modo para adaptar el juego a dos jugadores que funciona muy muy bien. ¿Cómo se juega a esto? La clave del juego son las flores. Los jugadores se van a ir turnando, van a ir tomando turnos alternos para ir sacando flores de la bolsa, como veremos ahora. Una vez que hayan sacado flores, dependiendo de si ha sido un éxito o un fallo de recolección, después irán colocando sus flores o bien delante de su pantalla o bien detrás de su pantalla, dependiendo al final de la partida, cuando la bolsa se haya terminado de flores, se haya vaciado, el número y tipo y color de flores que haya delante y detrás de la pantalla puntuarán de una manera delante y de otra manera detrás. Los jugadores contarán los puntos de victoria que hayan obtenido y el que más tenga se habrá convertido en el ganador de la partida. Al principio de su turno, cada jugador lo que va a tener son tres intentos para sacar flores de la bolsa. Tiene un máximo de tres intentos por turno, puede sacar hasta un máximo de 8 flores contando los 3 intentos, no tiene que hacer los 3 evidentemente. Si saca más de 8 por error o por lo que fuera, pierde su turno inmediatamente y pasa al siguiente jugador. Pero sucede lo siguiente, tiene que sacar como mínimo una flor, por ejemplo en el primer intento. Después fuerza la suerte y dice, bueno, pues voy a sacar, ahora voy a querer sacar 3 flores. Por ejemplo, puede sacar 2 o podría sacar 4, los que quisiera. ¿Qué sucede? Si en algún momento, esto estaría bien, por ejemplo, si en algún momento saca 3 flores del mismo color, esto sería un error en la recolección. Ahora veremos lo que pasa cuando hay un error. Y si saca 5 flores de colores diferentes, obviamos esto por ahora, también es un error. Hay que tener en cuenta que en este caso las flores negras funcionan de una manera diferente. Son comodines, pero son comodines malos. Si hemos sacado esto, por ejemplo, y la siguiente que sacamos, sacamos 2,
y obtenemos esto, la negra se va a convertir siempre en el color que peor nos venga. En este caso se podría convertir, por ejemplo, en azul clarito para tener tres de un mismo color y sería un error, o podría convertirse, por ejemplo, imaginemos que esto está fuera, se convertiría 1, 2, 3, 4, 5 en blanco, por ejemplo, y entonces al tener 5 del mismo de diferentes colores también sería un error. Si hemos tenido un error, como es este caso que tenemos aquí, porque la negra se convierte en azul clarita y tenemos tres iguales, se hace lo siguiente: la negra, todas las negras se devuelven a la bolsa y el jugador tiene que escoger dos colores distintos de entre los colores que ha obtenido. Por ejemplo, imaginemos que coge estos dos y los coloca delante de su pantalla. Imaginemos ahora que lo que tenemos es un éxito, hemos sacado en dos intentos estas flores, por ejemplo, y decidimos plantarnos. Como no tenemos tres del mismo color, ni tenemos cinco de colores diferentes, ha sido un éxito. Lo primero que hacemos es comprobar si la combinación que tenemos aquí se corresponde con alguna de las combinaciones de las cartas de maestría. Que tengamos dos pares de colores diferentes, no los tenemos. Que tengamos cuatro flores diferentes, sí las tenemos. O que tengamos seis flores, como sean, en este caso correspondería con esta. Llevaríamos a cabo la acción de la carta de maestría, ahora después vemos lo que hace cada una de ellas, y después, una vez que hayamos hecho esto, podemos escoger un color, podemos escoger un color, por ejemplo el amarillo, y lo colocamos detrás de nuestra pantalla y todas las demás se colocan delante. Y, tanto en este caso como en el del fallo, después de hacer esto, pasaríamos turno al siguiente jugador. Como vemos, ya se va viendo la importancia que tiene el colocar las flores delante o detrás de nuestra pantalla. Ahora vemos cómo funciona esa puntuación. Pero antes, las cartas de maestría. En esta primera carta, si tenemos cuatro flores de colores distintos, podemos coger una de las flores de nuestra recolección o una de las flores que tenemos delante de nuestra pantalla y colocarla detrás de nuestra pantalla. En esta, con seis flores, con un éxito en el que tengamos seis flores de cualquier color, podemos sacar dos flores de la bolsa y colocarlas o bien delante de la pantalla de otro jugador o bien delante o detrás de nuestra pantalla, en cualquier combinación en este caso. Y por último, si tenemos dos pares de flores de distinto color, por ejemplo dos rosas y dos blancas, por poner un ejemplo, extraemos en silencio, para eso está este simbolito de aquí, una flor de la bolsa, y la ponemos sin que el resto de jugadores lo vean detrás de nuestra pantalla. ¿Y todo esto para qué? Pues para tratar de sacar la mayor puntuación posible al final de la partida, y si podemos jorobar un poquito al resto de jugadores. Se puntúa de dos maneras distintas. Detrás de nuestra pantalla van a puntuar por mayorías. Por un lado los colores cálidos, que son los rosas y los amarillos, y por otro lado los colores fríos, en este caso los azules, tanto el clarito como el color fuerte. Y delante de nuestra pantalla vamos a puntuar por el número de flores que tengamos de cada color. Teniendo en cuenta que detrás de nuestra pantalla vamos a poder coger todas las flores blancas y negras que hayamos cogido y asociarlas o bien a los colores cálidos o a los colores fríos. Podríamos coger al final de la partida y decir, vale, pues esta blanca la pongo aquí y así tengo dos de colores fríos. Si tuviera una negra, la podría poner donde quisiera también. Y se va a puntuar de la siguiente manera. Con colores cálidos, luego esto se levantaría y diría, a ver, ¿quién tiene más colores cálidos? Por 18 puntos, el segundo 10 puntos, el tercero 8 puntos. Y lo mismo con los colores fríos. Delante de nuestra pantalla vamos a poder utilizar las fichas negras a modo de comodín, en este caso comodines positivos. Podremos colocarlas en cualquiera de los colores para que sumen. Entonces, si tenemos ninguna de un color, son 0 puntos. Das cuenta que si tenemos una son menos 3 y si tenemos dos son menos 1 punto. A partir de ahí, cuantas más tengamos, más puntos serán. Si, por ejemplo, acabamos la partida con, imaginemos que hay aquí 4 amarillas, pues con 4 amarillas serían 3 puntos. Pero esta rosa de aquí nos estaría dando menos 3. De ahí la importancia de esa carta de maestría, que podemos colocar fichas delante de las pantallas de otros jugadores para ir jorobándoles un poquito. Y tened en cuenta que las cartas rosas, el modo más avanzado, que viene todo bien explicado en el manual, permite una mayor interacción y por lo tanto hace el juego todavía más interesante. Esto es la leyenda del cerezo que florece cada 10 años, juego que llega en español, copublicado por TCG Factory y Fractal Juegos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.